¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy estamos muy contentos de estar aquí con ustedes porque les vamos a enseñar el nuevo evento de Goku. Es correcto. Yo me voy a llevar un equipo muy, muy extraño. Porque es un equipo de puros Freezers y un Cooler. Ok. Yo me voy a llevar uno de Cell. El de Cell. Cell Saga. Ah, está chido. Pero yo aquí, vean rápidamente mi pantalla. Ya me metí. Este Freezer es ayuda en este stage principalmente. Porque pues le pega, ¿no? Pero no mames. Yo quería una que no hiciera. Pero justamente, la cuestión es que este Freezer y el Freezer que no me salió, el nuevo de Agility, si ustedes lo tienen, lo pueden usar. Son mejores amigos. No, esos son los que ayudan a bajarle el rage a al enojos de Goku. ¡Ay, Krillin! Ya cásate con él, cabrón. Pues sí. ¿Ustedes creen que Goku y Krillin tienen una relación homosexual en algún punto de Dragon Ball? Yo creo que sí, güey. Sería muy interesante. Según yo, cada vez que cogen, marca Krillin aquí. ¡What! Aquí en la frente, güey. ¿No? No. Pero jejeje. Jejeje. Este evento. Es un evento. Muy eventuoso. Muy padre. Yo es la primera vez que lo hago. La verdad no ha habido mucho tiempo para jugar esto y la verdad no muchas ganas. Está de la verga esta celebración. Estamos muy enojados y tristes. Número uno, porque puto Summon realmente ahora sí nos fue de la turbo chingada. Ajá. Y nos pone de malas. Sí. Honestamente. Sí. Y número dos, la celebración está del culo. Sí. O sea, ahora sí, Bandai. Sí. O sea, fue como de, ah, no hay nada que hacer ya, pues ponles el pinche Goku ese que salió hace rato ya en Japón, ¿no? Fue como, güey, ¿neta? ¿Te cae? Sí, se mamaron. A ver, sí está de hueva el evento. Yo espero que para Halloween haya algo más divertido, más padre, más cool. En un futuro próximo, porque pues Halloween ya son 2 semanas. No, yo sé, pero de todos modos, en general el jueves está como de, ah, como celebraciones muy chingón, Sí, celebraciones bien pedorras. La neta, sí. Seamos honestos al respecto. Celebraciones pedorras. Yep. Pero bueno, es lo que hay por el momento. A quien no les guste, pues siempre pueden aplicar la de Alejandro. Jugar Senseiya. Güey, es un gran juego, güey. Ah, no mames, que no comparte el link. ¿Quién? Los Cell Junior y Cell Chingón. Solo Fierce Band, al parecer. Qué raro. Bueno, pero es la primera vez que veo su super ataque. ¿Del Cell Junior? Sí. Ya va a ser un adicional porque está Cell ahí. Cosa que eso es lo chido. Sí, pero así qué es. Raro que no compartan links. Dead Storm. Bueno. Un adicional. Qué mamada. Bueno. Ya llegó, Goku ya llegó a su furia total. ¿Ya? Porque ya se explotó Krillin. Está emperrado. ¡Ah! Así, Freezer, detente, Freezer. Goku, detente, huevón. ¡Ey, huevón! Marica. Este, ahorita van a ver. Marica. Marica. Este Freezer que les voy a mostrar en estos momentos. La o sea, el Strength. Imagínate que Freezer se la saca. No aguanta mucho. Que tal lo que es Freezer es ropa nada más. Van a ver. Se la saca así. Pero van a ver cómo pega. Van a ver cómo pega. Que su cola por ahí se reproduzca, güey. No. Estaría muy enfermo. Estaría muy raro, güey. Sí. Pero, ay, cabrón, este tampoco aguanta nada. Me voy a morir. ¿Te vas a morir? Porque así es la vida, güey. Okay. Es complicada, es difícil. Ok. Muchas veces no es lo que uno piensa. Así es la vida. Este equipo tampoco es como lo máximo. Eso veo. Y sigue muerto. Qué triste historia la mía. Sí. Claro que no voy a usar una piedra porque me vale más este pinche stage. ¿Por qué no, güey? De todos modos las gastas en unidades puras culeras, güey. R's, güey. En puros pinches R's pendejos, güey. Mames, güey, Goku. Bueno, no hagan lo que yo y no se lleven un equipo de puros. De puros Freezers. De puros Freezers. Y menos metan al nuevo Freezer Extreme, sí. Y no hagan buses. Basura.
en arbust en el momento. No hagan lo que hizo Frank, básicamente. Pero me voy a llevar ahora al otro inútil de Kaiosama. Al Kaio. A Kaiosama, para que vean cómo es el pedo. Porque esta unidad, bueno, este, no, este item. Unidad, no, esta unidad. Esta okay. Support item. Este, que la pueden conseguir en el evento justamente de Freezer de la historia. ¿Todo bien? No, ¿todo nada bien? Está bien, muchachos, escríbanme, por favor. Los extraño mucho. Luego que ya explotó la furia, la furia de ya se lo sacó, güey. A ver. La primera es que hago esto, güey. Entonces, según yo me la va a pelar, güey. Entonces me pedo. Sí, te la pela ahorita. ¿Sí? ¿Sin item? Sí, güey. No me acuerdo, güey. Tus palabras son sabias, güey. Ahí está, a la primera, puto. Bueno. Ahora sí, en esta ocasión mi perro no se está muriendo. Un equipo que entonces vale la pena, o sea, es un equipo de Kamehameha, güey. Kamehameha. Por ejemplo. Sí. No hagan lo que dice, muchachos. No se llevan equipo no, puro Freezer. Le bajas más, ¿no? Cuando está amputado, le bajas más. No, no sé, güey. No, según yo no. ¿No? Pero mira, ¡ay, le pegó a Gohan! Bueno, Gohan, que güey, ese güey lo aguanta un chingo. Sí, güey, o sea. ¡Ah, no mames, güey! ¿Te moriste con eso, güey? No, es que le pegó al otro, güey. Que no aguanta, güey. Este, pero sí, está de huevito este evento, muchachos. La verdad es que, o sea, si se fijan, de hecho ya estoy a punto de llegar otra vez a donde estaba acá mi cuate era Alejandro. ¿No? Porque pues lo que no sé es cómo sirve el pinche item, entonces ahorita lo vamos a descubrir todos juntos. Está bien, Bob Ross. Me parece una excelente idea. ¡La madre! Muchachos, les voy a confesar algo. No lo hagas. Aquí no, Frank. Tu familia te ama. Ay. Estoy muy enojado. Las confesiones se dicen. Muy enojado. Porque no me salió el nuevo Goku ni el nuevo Freezer. Yo también, pero ya este juego lo voy a dejar, güey. Para todos aquellos que se están preguntando si vamos a dejar este. Como Anto, no. YouTube como Anto, no. Estamos aquí por ustedes, porque nos gusta el juego. Más que es nada, un gusto Dragon Ball. Es un bonito proyecto entre Frank y yo. Es un proyecto padre, interesante, sí, divertido. Sabes, grabamos, nos divertimos, nos vemos constantemente. Lidita, yo no subo portadas. O sea, es todo es una bonita dinámica, ¿no? Ahí sí. Como muy compacto. La neta, sí. A mí se me gusta. Pero no se asusten, niños. No se asusten. Vamos a seguir. Mira, a ver, el otro ya había llegado a su furia total. Y ahora ya no. ¿Qué hubo las? Ya no está en su furia total. Este peneque. El peneque. El peneque. El legendario peneque. El peneque de Goku. Pues bueno, muchachos, algo que jamás les hemos preguntado es: ¿cuál es su personaje favorito de Dragon Ball? Drogas. ¿Quién? Quesos. Vendo quesos y drogas. ¿Cuál es su personaje favorito de Dragon Ball? Eso nunca lo hemos preguntado. Nunca le hemos preguntado. ¿Cuál es su personaje favorito de Dragon Ball? ¿Cuál es tu personaje favorito? Vegeta. ¿Vegeta? Obviamente. Todo el mundo lo sabe, güey. No. Ellos no. Sí, güey. Los nuevos, ¿no? A los nuevos. Ah, sí, como no, pues se nota. No se nota. Hay un Vegeta arriba de mí y hay un Broly arriba de ti. No, güey. Pero ese no es mi favorito, güey. ¿Cómo no? Tú dijiste eso. No, güey. Tú ya habías dicho que tu favorito era. Creo que mamá murió otra vez. Ya no es cierto. Este es Shinhan y su protagonismo. Pero bueno, yo ya lo pasé. Mira, yo voy a ver. Aquí se supone que ya va a explotar su furia. Voy a usar otra vez el item, a ver qué pedo. Déjalo que explote todo. Porque no estoy seguro de qué pasa. Ya que explotó la furia de Goku acá. ¡No mames, Freezer! No pasa nada. Mi Goku, diré mi Krillin. A ver, vamos a ver. Mi personaje favorito. Ya no lo puedes usar. Mi personaje ya no puedes usarlo ya que explotó. Vaya. Es un item pedorro. Sí. Es un item que no sirve de un pito. Yo creo no que lo usen. Mi personaje favorito es Gohan o Broly. Gohan Super Saiyan 2 y Broly. Uh-huh. Así es. ¿El nuevo Broly o el viejo Broly? No, viejo Broly. Viejo Broly. Viejo Broly es lo peor que le pudo haber pasado a Dragon no Ball. Es cierto, güey. Es el mejor personaje, güey.
No voy a decir y nada. Tiene protagonismo a Gohan, a Goten, a Trunks y a 18, güey. Nadie había hecho eso, güey. Eso es muy cierto. Pero, güey. Pero sí es una porquería. Pero el regreso de... Deberían sacar una nueva peli de ese estilo. De Dragon Ball. ¿Así toda chafa? Sí, que se inventen un villano, güey, así. Pues para uno de los juegos, para el... ¿Xenoverse fue? No, güey. O sea, bueno, sí las... Que salió un... No, que salió un... Hitchhachi. Hitchhachi. Ese güey. Chong Chong. Cheng Kung Boom. Ese güey estaba ahí. No me acuerdo, estaba ahí. Yo no me acuerdo, pero... Sí, ah, hicieron una peliculita ahí. ¿Quieres que les confieso algo? Confiésanos, por favor. ¿Te acuerdas del Extreme Sea Diesel? ¿Cuál? ¿El Tech? Del pasado. No. De la celebración pasada, que eran 100 estrellas. Ah, ya. Y hasta 45, güey. Entonces están todos esos dos singles del Kai ahí, güey. Es como... Okay. Pero... Ya acabé también. Ah, bueno. Acá te rí más rápido de lo que yo esperaba. Pero bueno, muchachos, no usen un equipo de freezers, no. Si a ustedes les gusta acabar rápido, como a nosotros, denle like, no. Comenten, compartan, suscríbanse. No. ¿No? Sí. Muchachos, no sé qué pedo el día de hoy, pero los queremos mucho. No, pues es que a algunos les gusta acabar rápido sus eventos, ¿no? Claro. Personales, ¿no? Siempre. Sí. Pero bueno, muchachos. Sobre todo esos momentos, ¿no? En los que. ¡Uy! Siete piedras. Muy bien. ¿Hacer un summon? No hagan summons. No vas a hacer summons. Pinche. Sí, del Goku. Goku, no hijo de puta. Sí, no. Se pero, te odio. Sí. Pero bueno, muchachos, como siempre. ¡Ahorren piedras!